Bienvenidos a alabar a nuestro Señor. Gracias, Señor, por lo que tú haces, por lo que hiciste, por tu presencia en nosotros, por lo que has hecho, Señor, por el regalo que nos diste. Gracias, Señor, estamos alegres hoy. Eres incomparable, Dios. Aleluya. Cantemos. Salvado he sido, me libraste de mi dolor. Glorioso por siempre, exaltado por la eternidad. Al mundo tú salvaste, solo por amor. Jesús, Hijo de Dios. Me libraste de mi dolor, glorioso por siempre, exaltado por la eternidad. Al mundo tú salvaste, solo por amor. Jesús, Hijo de Dios, Salvador, Redentor, en lo alto reinas hoy. Tú vences. Jesús, Hijo de Dios, por la eternidad, al mundo tú salvaste, solo por amor. Jesús, Hijo de Dios, Salvador, Redentor, en lo alto reinas hoy, tú venciste en la cruz para darnos salvación. Gracias, Señor, porque tú nos diste la misma medida de fe que tú, Jesús. Gracias, Señor, por eso. Porque tú prometiste, Señor, que haríamos grandes cosas en tu nombre. Y así es, Señor. Amén. Aleluya, te cantamos a ti, Jesús. Digamos juntos, yo no voy a
abandonar. Yo no voy a abandonar. Mi confianza está en ti. Tú eres mi galardón, Jesús. Tú eres mi galardón, yo sé. Siempre permanece. No voy a retroceder. Lo que sea enfrentaré. Mi vida está en él. En él vivo por la fe. Voy avanzando porque sé en quién estoy. Estoy en Cristo. Gracias, Señor. Estoy en Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor. Tenemos a ti, Señor. Te adoramos, Jesús. Te tenemos a ti, Señor. Una esperanza firme. Gracias, Señor. Sí, Señor. Te tenemos a ti, Jesús. Te tenemos a ti, Señor. Estamos convencidos de eso. Gracias, Señor. Adoremos al Señor ahí donde estamos. Adoremos al Señor. Decimos, tú eres bueno, Jesús. Tú
eres bueno, Jesús. Jesús, tú eres bueno. Tú tienes de pensamiento de bien para nosotros. Así es, Señor. Tú eres bueno, Jesús. Estamos en ti, Señor. Te tenemos a ti. Sí, Señor. Sí, Señor. Estamos firmes en ti, Señor Jesús. Tú viniste, Señor, por nosotros. Tú viniste por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias para siempre, tu amor es para siempre.
Así es tu amor, Señor. Estoy seguro que ninguno de los que está en este lugar no ha experimentado el amor del Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Si estás por primera vez acá hoy día, te invito a ser parte y a experimentar el amor de Jesús para tu vida. Porque no hay nada que pueda llenar tu vida como lo hace Jesús. No hay nada, nada, nada que pueda hacer lo que hace Jesús en tu vida. Ideologías, ideas, aficiones, dinero, riquezas, no hay nada que pueda hacer lo que hace Jesús en tu vida. Gracias, Señor, por lo que tú haces, por lo que tú hiciste. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Seguimos adorando tu nombre, Jesús. Grande es tu nombre. Aleluya. Aleluya tu nombre, Jesús. Aleluya tu nombre, Jesús. Una entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó. El peso del pecado sobre siempre.
Siempre a Él
aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Señor, tú venciste, Padre. Tú venciste, Señor. Tú venciste, Señor Jesús. Y tu victoria es nuestra, Señor. Tu victoria es nuestra, Señor. Por eso cantamos confiados. Por eso cantamos confiados, porque tu victoria es nuestra, Señor. Gracias, Señor. Porque tu plan, Señor, es perfecto. Tu plan es perfecto, Señor. No hay nada que lo pueda detener, Señor. Gracias, Señor, porque estamos en el mejor, estamos en ti, Señor. Aleluya, 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 Padre. Gracias, Señor, no hay nadie como tú, Padre. Te alabamos, Señor, te glorificamos, Padre. Te alabamos, Jesús, aleluya. Cristo vive, Cristo vive, Él venció la muerte, Él venció la muerte, Cristo vive, Cristo vive, Él es una buena noticia para nosotros, es Jesucristo mismo resucitado, es Jesucristo mismo liberando al cautivo, es Jesucristo mismo el que lo hizo, el único que venció por nosotros, el único que pagó el precio, Él es Cristo, es nuestro Señor, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mira a su hermano que tiene a su lado, dígale bienvenido. ¿No es cierto? Hay muchas personas nuevas que nos visitan por primera vez. Es un gusto para nosotros tenerle acá. ¿Hay alguien que haya venido por primera vez? Bienvenidos, bienvenidos. Estamos muy contentos de que estén acá. Estamos muy contentos. Sabemos que hay una buena noticia preparada para ustedes. Quiero que decirles algo. Si usted vino con una petición, si vino con una necesidad, hoy día se va a ir con esa necesidad resuelta. Dios ha provisto a Jesucristo como buena noticia para usted. Amén. Bien, amado hermano, la Biblia dice que así ya conocen ustedes la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Así que vamos a pasar a tomar nuestras ofrendas, así que, y nuestros diezmos nosotros, así que usted está...
Nos aprovechamos para dar a conocer más, porque la gente está más abierta a escuchar. Yo pensaba ayer, ¿no?, que por un gran tiempo, a nosotros cuando llegaba el Viernes Santo, a las 3 de la tarde, todos teníamos que estar callados. ¿Le pasó a usted o no? Porque a las 3 se murió Jesús, ¿no? Entonces había que estar en silencio, todos nos acostaban. ¿Usted es de esa época, no? A ver, hay varias que son de los 40, tienen 40 ya, pasaron los 40. Y no podíamos martillar, ¿se acuerdan? Jugar. Todo ofendía al Señor. Yo puse un post que tuvo éxito, entre comillas, donde decía, dejar de comer pescado y dejar de comer carne no es lo que agrada a Dios, sino que es la fe en Jesucristo. Pero tuvo resultado, entre comillas, porque hoy día la verdad es que ya nadie cree en eso, ¿no? Todo el mundo come pescado porque es la oportunidad y les gusta gastar más plata, ¿sí o no? Porque les cobran el doble, pero ellos están encantados porque son así como la gente que tiene plata, que les gusta gastar plata lo más caro posible para que se note la diferencia. ¿Alguien me está hablando, no? ¿O tú? Ah, ok. Entonces, ¿verdad que no tengo audífono? Entonces no podría. Gracias. ¿Dónde estaba? Hechos 1. Vamos a Hechos 1. Vamos a Hechos 1 nomás. Vamos ahí. Porque me dio calor ya. Cuidado con la chaqueta que está ungida. No se vaya a caer para atrás. Comer pescado. Dígale que está al lado suyo. No son las espinas el problema. Es la fe en Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Tenemos fe en Jesucristo o no tenemos fe en Jesucristo? Ese es el asunto. Amén. Mucha gente hace rituales, pero no tiene fe en Jesucristo. Mucha gente dice, para no ofender al Señor no voy a comer carne, pero no ni siquiera considera a Dios en su camino. Así que es irrelevante lo que hace. Amén. Solamente un acto de buena conciencia para él mismo, pero no para Dios. Porque a Dios lo que le agrada es la fe en su Hijo. Lo que le agrada a Dios es la fe en su Hijo. Amén. Ahora yo quiero hablar de la resurrección y primero quiero saludar a mi buen amigo el concejal aquí, Orlando Vidal. Concejal, si se puede venir en pie, saludar a la congregación. Un saludo, gracias por venir y asistir con nosotros hoy día. Amén. Nos acompaña junto a su esposa, estuvimos en el colegio ahí. Guardia Marina se llama, ¿no? Guardia Marina, estuvimos repartiendo con los canadienses también revistas. Gracias por esa oportunidad y estuvimos ahí también haciendo una buena obra. Ahora le estamos presionando al concejal para que nos deje entrar en todos los colegios de la Florida. Así que se mueva ahí con sus contactos, ¿no? O si no, nos oramos por él hoy día, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces, el libro de los Hechos es un libro magnífico. El libro de los Hechos, ustedes saben, fue escrito por Lucas, un discípulo de Jesucristo, sobre todo discípulo de Pablo, ¿no? Él es discípulo de Pablo, pero él escribió el libro de los Hechos. Así se llamó al principio, Hechos. De hecho, era conocido como el quinto evangelio porque tenía relación con el evangelio mismo escrito por San Lucas. San Lucas nunca estuvo con Jesús, pero él decidió indagar, investigar acerca de las cosas que sucedieron con Jesús. Este hombre escribió dos tomos, dos partes. Él le dice tratados. En el primero escribió el evangelio de San Lucas y en el siguiente el libro de los Hechos. Con el tiempo se empezó a llamar los Hechos de los Apóstoles. Pero se consideraba que era injusto ese nombre, ¿por qué? Porque solamente realzaba a los apóstoles y en realidad era el Espíritu Santo el que hacía la obra. Luego se llamó los Hechos del Espíritu Santo, pero muchos dijeron, es injusto porque obró a través de hombre. Entonces finalmente, como somos nosotros los hombres, llegamos a una concesión y ¿qué dijimos? Los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Bien, amén. Y eso nos da mejor luz a nosotros porque significa que esos hechos que ocurrieron, guiados por el Espíritu Santo y bajo el poder del Espíritu Santo y bajo la guianza de la cabeza de la iglesia que es Cristo resucitado, esos mismos apóstoles podemos ser hoy día nosotros usados de la misma manera. Amén. Porque eran hombres comunes y corrientes como nosotros que se cedieron al poder del Espíritu Santo y obedecieron la gran comisión del Señor Jesucristo. Hay gente que me dice, me gustaría que Dios me usara. Yo le digo, ¿le estás obedeciendo? No, partamos por ahí, comencemos por ese lado. Si no obedeces, ¿cómo te va a usar? ¿Amén? ¿Cómo vas a ser un revolucionario en este mundo si no te sujetas a las pequeñas órdenes que Él dio? Porque después te va a dar unas más específicas y no obedeces. Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo estoy hablando de alguien que todavía sigue dando órdenes y ese es Cristo. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado, Él sigue comandando su iglesia. Él sigue siendo la cabeza de la iglesia. Amén. Hay una sola cabeza, es Cristo. Amén. Y todos los que estamos aquí, nosotros incluidos, apóstoles, profetas, los que sean, todos incluidos, somos cuerpo. Somos parte del cuerpo. Él es la cabeza, Él piensa, Él tiene la idea y Él nos manda a realizarla. Gloria a Dios. Y Él está vivo y puede seguir haciendo eso. Él es porque Jesucristo, amigos míos, es el mismo ayer, hoy y por siempre.
Jesucristo está vivo y lo que hacía antes de morir lo sigue haciendo hoy día resucitado, sentado en lugares celestiales a través de su cuerpo, poniendo las manos sobre los enfermos. ¡Aleluya! Antes Él ponía las manos sobre los enfermos, pero hoy día Él pone las manos sobre los enfermos a través de su cuerpo, que somos nosotros. Lo que pasa es que ahora hay partes del cuerpo que lo tienen medio manco a Jesús porque no ponen las manos sobre nadie. Entonces Jesús no puede poner las manos sobre nadie. Pero si lo obedeciéramos a Él. Ahora, no quiero adelantarme a la prédica porque ya estoy sumamente entusiasmado de haber venido hoy día. Algo grandioso va a pasar hoy día. Ahora, fíjense, a lo mejor usted vino a buscar huevitos, nosotros le vamos a ofrecer la vida. La vida. La vida eterna. El poder de Dios. Eso es lo que tenemos envuelto en alguien llamado Cristo. Amén. Mucho mejor que un conejito. Miren lo que dice Hechos 1:1. Vamos ahí. Dice, en el primer tratado, o sea, ustedes ya saben que es Lucas, el Evangelio según San Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, comenzó, no dice hizo, como que terminado, sino que comenzó a hacer. O sea, que continúan. Pero él fue al principio y dijo, a ver, ¿qué comenzó a hacer Jesús? ¿Se dan cuenta que el ministerio de Jesús fue re corto, sí o no? Ah, ¿se dieron cuenta también que el ministerio del apóstol Pablo no duró más de 26 años? 26 años fue lo que duró el ministerio del apóstol Pablo. Se convirtió a 30 por ahí y a los 56 ya estaba decapitado el apóstol Pablo. Y nosotros prolongamos nuestra vida, nos imaginamos a los 80, a los 90, ellos duraron 20 años. Y por el Señor. Háganle así al de lado. ¿Estás dispuesto? Dile, ¿estás dispuesto? Es que este evangelio es cosa seria, esto no es una religión. Ayer mataron, hoy día, pusieron tres kamikazes y entraron en iglesias católicas, pero iglesias que hablan de Cristo, ¿no es cierto? Entraron tres kamikazes ayer, anoche, y han matado ya 250 personas, entraron con bombas y se hicieron autoestallar dentro de la iglesia, en Sri Lanka. Eso pasó anoche, no sé si era la noticia el día de la mañana. Esos son cristianos también, creen en Cristo, de alguna manera, están un poco confundidos en algunas cosas, pero creen en Cristo. Y murieron también. Fueron atentados. Entonces dice aquí, en el primer tratado Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Gloria a Dios. Después de haber dado mandamientos, fue recibido arriba, ¿cuándo? Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aleluya. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, Jesús hablaba de la promesa del Padre. Juan el Bautista hablaba de la promesa del Padre. Ezequiel profetizó acerca de la promesa del Padre. Amén. ¿Cuál era la promesa del Padre? El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Aleluya. El mismo Espíritu Santo que había venido sobre Jesús para activarlo en su ministerio público, ahora iba a ser derramado para activar a la iglesia en esta inauguración del reino de Dios en la tierra, de días como el cielo en la tierra. El cielo invadiendo la tierra. El Espíritu Santo iba a venir sobre hombres comunes y corrientes y se iban a largar a la calle a comunicar el mensaje con pruebas, con señales, con maravillas. Hasta el día de hoy sigue sucediendo. Su iglesia es la que demuestra que Él está vivo. ¿Cómo demostramos que Él está vivo? A través de las obras, las señales y los milagros que se hacen en su nombre. Digan amén o ay, 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 o pucha, me gustaría creerlo por último. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora piensen en esto. Está Lucas, puede venir Michel, por favor, y puede venir Jorge. Gracias, gracias, gracias. Los dos barbones, parecidos. Uno por aquí, el otro por acá. Entonces, aquí está Lucas hablando de Jesús, digamos que este Jesús terrenal. Es el mismo, voy a hacer un juego de palabras aquí. Jesús terrenal, ¿me entiendes? Y luego pareciera ser que está hablando de otro Jesús cuando empieza a hablar en el libro de los Hechos. Pero no, gracias a Dios, puede sentarse, es el mismo. ¿Amén? No es otro, diga, no es otro. No hay dos Jesús. Hay uno solo. Y Lucas lo que está diciendo es esto. Cuando Jesús estuvo en la tierra, tuvo un ministerio terrenal. Sanó gente, amén, amén. Resucitó muerto, amén. Lo hizo. Gente lo vio.
Esto no hay que creerlo con fe. Esto está escrito porque la gente lo vio. Miles de personas lo vieron. Miles de personas lo seguían. Hay evidencia que él estuvo ahí. Usted hoy día va a Jerusalén y dice, por aquí caminó Jesús. Y usted puede caminar por la misma vereda que él caminó. Amén. Hay evidencia. Entonces este Jesús terrenal, digan, Jesús terrenal. Lucas lo está describiendo desde el nacimiento de la guagüita hasta la ascensión al cielo. Y fíjese, luego habla de la muerte, el entierro, y cuando comienza el libro de los hechos, comienza nuevamente, venga para acá, pero ahora con la ascensión. Y de ahí para adelante sigue hablando de Jesús. Es como que Jesús hubiera estado hablando aquí. Haga como que está hablando. Muere, 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 muere. Resucita y sigue hablando. Ese es Jesús. Amén. ¿Por qué es importante este juego que estoy haciendo? Quiero que usted grafique que no es otro Jesús. Lo que pasa es que hasta aquí era Jesús de Nazaret. Pero aquí es Cristo el Mesías resucitado. Es el Cristo de la gloria. Es el Cristo resucitado. El que está vivo y vive para siempre. Él dijo, yo tengo las llaves del reino y nadie puede quitármela de las manos. Yo soy el que era, el que es y el que será. El alfa y el omega. Es el que está ahora. Y que brilla, dice, cuando lo vio Juan dijo, ¡wow! Tenía los pies como bronce, el pelo blanco, tenía todo blanco con un cinto de oro. ¡Uh! Y sus ojos eran llamas de fuego. Cuando hablaba salía una espada de su boca. Ese es el Cristo que está vivo hoy día. No Cristo terrenal que ustedes vieron. ¿Cuántos vieron a Jesús de Nazaret el viernes? Varios. Yo estaba a las 12 de la noche, otra vez llorando. Y me impacta ese Jesús de ojos azules. ¿Pero cuántos saben que Jesús no tenía los ojos azules? No era de ojos azules. Es bonito ese Jesús, pero no era ese Jesús. Amén. Era más bien feíto. Bueno. Entonces, ¿qué? Nosotros muchos estamos impresionados con Jesús de Nazaret, que sanó a la gente, y todos diríamos, uy, me habría gustado estar en las bodas de Caná, que habría sido lindo cuando él estaba con la mujer samaritana. Todo eso fue lindo. Pero hoy día tenemos algo mucho mejor. Tenemos al Rey de Reyes, Señor de Señores, sentado en un trono, vivo para siempre. Nunca más va a volver a morir. Nunca más va a tener que sacrificarse por los pecados de los hombres, porque ya hizo un sacrificio una vez y para siempre. Y cuando terminó la obra de perdonar todos los pecados de la humanidad, todo está disponible para todo el mundo. Está disponible para todo el mundo. El que quiera hoy día puede ser salvo. No dice el que se ha portado bien, el que lo ha hecho bien, el que ha estado toda la vida de rodillas. Dice cualquiera que crea en este Cristo y en la obra que él hizo será salvo y recibirá el perdón de sus pecados. Recibirá el perdón. El perdonazo de su vida. Cualquiera, dígale que está al lado, cualquiera. Dígale, tú tienes oportunidad. Califica, dile. Dígale, califica. Porque eres un cualquiera, dile. Amén. Entonces, ¿qué hace Lucas? Lucas nos está llevando de esta transición. Como investigó fidedignamente a este Cristo que nació, que estuvo ahí, contó toda su historia, averiguó entero y llegó a la ascensión. Luego, cuando empieza a escribir el segundo libro, donde él ya era parte, porque él entra en Hechos 10, él empieza a participar ya personalmente. Cambia de tercera persona a primera persona. Él empieza a decir, nosotros íbamos. Antes decía ellos, pero ahí empieza a decir nosotros, porque ahí es donde él nace de nuevo. Y empieza a contar la historia de primera fuente. ¿Y qué hace? Traspasarnos de un lado a otro. Ahora empieza a hablar del Cristo resucitado. No un Cristo que se fue al cielo y nos dejó abandonados. No, aquí vamos a ver que estuvo 40 días con ellos, enseñándole, instruyéndole. Hasta que se fue, ¿y qué hizo? Mandó el don del Espíritu Santo para no dejarnos solos. ¿Sabe por qué no nos dejó solos? Porque nos dejó al Espíritu Santo, que es Él, representado por su propio Espíritu. Por eso es que no estamos solos. No es que Él esté aquí, pero yo no lo veo, pastor. ¿Dónde está, pastor? ¿Dónde está? Aquí está. No. ¿Dónde está? Está en ti, por medio del Espíritu Santo. Está en tu corazón. Por eso es que cuando, no sé si ha visto a las mamás cuando están recién sintiendo, el primer día que siente, dice, ¡uy, pegó una patadita! ¿Viste? ¡Se está moviendo! Usted también tiene que decir, ¡uy, está aquí dentro de mí! Está dentro de mí. Lo tengo. Oh, y cuando de repente ve un enfermo, no sé si le ha pasado, usted ve un enfermo y algo pasa dentro de usted. ¡Uy! Está pateando el Espíritu Santo. Quiere salir. Pero se necesita un valiente, un osado, que diga, ok, Jesús, sale, desátate. Yo te desato dentro de mí. Vamos a orar por esa persona. Y no que diga, ay no, que otro venga. Y la boba sigue pateando allá adentro. Gracias, hermano Jesús.
Jesús está vivo, hermanos. Ahora fíjense en esto. Lucas nos dice entonces que son, pareciera ser que son dos recuentos diferentes, pero son el mismo recuento. Lo que pasa es que en el primer relato dice lo que comenzó a hacer y a enseñar, pero en el segundo relato es lo que enseñó y sigue enseñando. Sigue enseñando. Amén. Ahora, vayan conmigo, por favor, un poquito más adelante. Vamos a leer, avancemos rápido. Vamos a leer del 1, del 6 al 8. Dice, entonces los que habían reunido le preguntaron. Ahora fíjense, Jesús les da instrucciones. Desde la resurrección hasta la ascensión tenían que pasar 40 días. Pero desde la ascensión hasta que venga el Espíritu Santo, 10 días más. Es importante porque ellos esperaron ese tiempo, pero no esperaron flojeando. En ese tanto ellos eligieron a Matías, el otro apóstol. Amén. Ellos vieron a Jesús irse, ellos estuvieron con él, recibieron instrucciones. Esta es una de las instrucciones. Dice, entonces los que habían reunido con él le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel ahora? ¿Ahora que resucitaste? ¿Ahora que tienes poder? ¿Ahora que tienes las llaves del reino? ¿Ahora que te vemos que atraviesas murallas? ¿Ahora vas a restaurar el reino de Israel? Porque basta que diga ¡tin! Y se restaura. Señor Jesús le dice, a ustedes no le importa eso. Además, mi reino no es un reino terrenal. Mi reino es un reino espiritual. Y ese reino sí que se va a inaugurar ahora. Ese reino que es capaz de liberar a la gente. No un reino que aplasta y esclaviza a su gente. No un reino del mundo, sino que un reino espiritual que es capaz de tomar al que está más atado y liberarlo, restaurar cualquier cosa. Un reino donde nada es imposible, donde todo es posible. Un reino donde hasta el más terrible es perdonado si cree. Dígale otra vez que está al lado suyo. ¿Tienes esperanza hoy día? Amén. Y ese reino venía a inaugurar Jesús. Un reino que ahora era con su gente. No es que él cambiaba y él se hacía a un lado. No, para nada. Porque este no es un jefe que manda hacer las cosas y no se intromete. No, este es un jefe involucrado. Puedes venir ahora sí, Jorge. Ahora tú tienes cara de Pedro. Ven. Ahora sí. Este es un jefe involucrado que le dice a Jorge, Jorge, ve por el mundo, libera a la gente, restáuralo, sálvalo. Y Jorge dice, ya vamos, ya. ¿Y tú, Jesús, dónde vas a estar? No, yo estoy en el reino sentado en el trono. No es un jefe así. Él dice, yo voy a estar contigo todos los días. Habla de mí y yo te voy a respaldar. Yo voy a estar contigo por medio del Espíritu Santo. No te voy a abandonar porque yo estoy vivo. Solo un muerto no puede salir de una tumba. Pero Él está vivo y Él está con nosotros. Él puede hacerlo hoy día. Él no nos ha dejado solos, iglesia. No somos la iglesita que está sufriendo por causa de la farándula. No somos la iglesita, los evangélicos. Hoy día en la mañana prendí la tele y el primer noticiario, hoy día vamos a hablar de la crisis en la iglesia evangélica. No sé de qué crisis están hablando. Hay un pastor que se equivocó y hay algo que está pasando personalmente con él. Y la iglesia, escúcheme bien, debería ser campeona en guardar a ese pastor. Pero ¿qué ha hecho? Lo ha expuesto. Pero esta iglesia no. A esta iglesia no le importa eso que está sucediendo. A esta iglesia le importa la gente que tiene cáncer. A esta iglesia le importa los que se están divorciando. A esta iglesia le importa la gente que necesita salir de la esclavitud. En eso estamos enfocados. Y no en cagüine. No en cagüine. Estamos enfocados en salvar a la gente. Estamos enfocados en sanar a la gente. Estamos enfocados en resucitar muertos. En dar vista al ciego. En que el sordo oiga y que el mudo hable. Ahí está enfocado Generación de Fe. Porque hay pacagüina y harto. Hay hartas cosas que pasan en la iglesia evangélica. Pero eso es lo único que nos demuestra que nadie es perfecto y que necesitamos todos de la gracia de Dios. Y deberíamos ser más misericordiosos. Nos creemos jueces de todos los demás. Es una vergüenza realmente ver a los pastores hablando en la televisión acusándose uno a otro. Es una vergüenza. Porque en realidad deberíamos estar enfocados en ganar gente para Cristo. Si usáramos la misma energía para eso, ¿no? Amén. Usáramos la misma energía para eso. Lo mismo que para hablar mal de alguien, es la misma voz y palabras que gastas para predicar el Evangelio. Entonces no te dejó solo. Yo estaba predicando una vez y estaba diciendo, Señor. Estaba en Perú predicando y estaba diciendo, Señor. Y yo quería decir, el Señor sana. Y había una señora que estaba con silla de ruedas y no me atrevía, hermano. Porque si decía eso, iba a tener que probarlo con la señora. ¿O no? Y mi corazón estaba atemorizado. Pero yo supe que había alguien detrás mío que me decía, dale. Dilo, atrévete, yo estoy contigo, dale león, dale, tírate. Y yo me tiré, esta noche Jesucristo va a hacer lo imposible,
Y si no lo hace, yo soy un chanta. Los pastores aquí son chanta y todos son chanta. Pero como sé que Él está vivo, esta noche lo va a demostrar. Y la gente fue sanada. Porque Él nunca deja de respaldar a un osado, valiente y atrevido. Que tal vez no domina toda la Biblia, pero se atreve a hablar de Él. Se atreve a hablar de Él. Se atreve a decir que Él está vivo en medio de la duda. En medio de tus compañeros que dicen, este canuto, usted le dice, Jesucristo está vivo. ¿A dónde lo has visto? ¿Hay tomado once con Él? ¿Hay comido con Él? No, pero yo sé que está vivo y lo puede demostrar. Hermanos, amigos, amigas, hermanos, hermanas, este día, si el Señor quisiera, se podría parar aquí y demostrarte que está vivo. Porque como está vivo, puede hacerlo. Si Él quisiera, si fuera su voluntad, Él podría aparecer aquí y todos nosotros nos haríamos pipí. Y Él podría hacerlo, ¿sabes por qué? Porque está vivo. Él puede hacerlo. Mahoma no puede, Buda no puede, todos los demás no pueden, pero Él puede pararse aquí. Él puede. Si quiere, si desea. Y me gustaría mucho que lo hiciera, para que no dudes más. Para que por fin eches fuera la incredulidad. Ay, pero es que no estoy tan seguro, ¿estaré en la iglesia correcta? ¿Creeré en el Dios correcto? ¿Por qué me pasa esto si fuera así? Deja de dudar y cree en Él. Él está vivo. Y Él a través de su iglesia hoy día. A la iglesia que no ha abandonado. A la iglesia que no ha dejado sola. Porque tú puedes ir todavía una parte solo, solo. No hay nadie más, no hay ningún evangélico más. Y tú te paras en medio de todo y dices, el Señor va a hacer una gran obra. Y tú dices, no estoy con nadie más, alguien me defienda por si me quieren linchar. Nada, pero el Señor está contigo. Sus ángeles están contigo. Y el Señor te está diciendo, vamos David, dale, grita David, abre la boca David. Porque es lo único que Él quiere, que abramos la boca. Si es lo único que Él desea, que nos atrevamos de una vez por todas. Es lo único que desea. Él quiere confirmar. Él quiere confirmar. Pero nosotros estamos callados, no nos atrevemos. Y Él quiere confirmar. Él quiere confirmar. Con señales, prodigios y maravillas. Que Él está vivo. Y que para Él todo es posible. El Dios de lo imposible ha resucitado. Y vive en medio nuestro. Y para Él no hay ningún límite. Y Él quiere confirmarlo. Él quiere confirmarlo. Él quiere demostrarlo. Él desea hacerlo. Él está de tu lado. Él no está en contra de ti. Pero se necesita gente. Dile que está al lado tuyo. Estamos buscando gente. Que se atreva. Y que en medio de las tinieblas grite la voz de Cristoria. Y diga, ustedes dicen que es imposible, pero yo conozco uno. Y que levante la voz. Todos dicen que es imposible. El doctor dijo que era imposible, pero yo conozco un Dios que está vivo. El Dios de lo imposible. Y así como Elías, atreverse. ¿Cómo es que se atrevió Elías a decir, mi Dios va a contestar con fuego? Y tenía tal confianza que hasta se burlaba de ellos. Griten más fuerte para que despierten sus dioses. A lo mejor están durmiendo. Y se burlaba de ellos. Después decía, Señor, y el Señor contestó con fuego. Porque el Señor contesta con fuego cuando te atreves a proclamarlo en medio de las tinieblas. Pero tienes que hablar que Él está vivo. Porque Él está vivo. Porque Él está vivo. Y Él puede demostrarlo con señales, prodigios y maravillas. Él puede y quiere. Él puede y quiere. Él puede y quiere. Él quiere demostrarlo. Y no tiene nada que ver con tu pecado. Tiene que ver con su misericordia. Tiene que ver con su gracia. Él ya sabe que tú no puedes salvarte solo. Él ya sabe que tú no puedes sanarte solo. Él ya sabe que lo rechazaste 70 años. Él ya sabe todo eso. Pero aún así, esta mañana te ha traído aquí para ayudarte. Y Él ya sabe. Y en la puerta no te preguntó, ¿usted es cristiano? En la puerta te dijeron, bienvenido, hoy es un gran día. Porque hoy es un gran día cuando eres expuesto a la verdad del Evangelio. Gracias, hermano, gracias, gracias. Pensé que ibas a hacer el mismo, no lo hiciste, bueno. Ahora fíjense lo que dice del 1 al 6. Dice, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de este tiempo? Y Él le dijo, no los toca a ustedes vosotros saber. No es eso lo importante. Lo importante es esto, que recibiréis poder y me seréis testigos. Recibiréis poder y me seréis testigo.
No estén preocupados tanto del Apocalipsis. Lo importante es que recibieron poder, sean testigos. Lo importante es que recibieron poder, sean testigos. ¿Ustedes creen que sintieron poder para caerse para atrás, no, hermano? No, es para ser testigo. Ese poder que ustedes tienen es para demostrarlo a Él, para ser testigo de todo lo que Él va a hacer. ¡Woo! ¡Gloria a Dios! Yo no sé usted, pero yo quiero ser un testigo. Yo quiero decir a la gente, si está vivo. Romanos 10 dice que el que cree con su corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Entonces hay que creer que Dios lo levantó de los muertos, que está vivo. Es esencial para ser salvo, creer que Él está vivo. Porque si Él está viva la esperanza. Porque si Él está vivo el mismo Jesús que sanó ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. ¿Por qué? Porque está vivo. Si tú crees que está vivo, puedes mirar el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marco y ver todo lo que pasó ahí, puede seguir sucediendo hoy porque Él está vivo. Y si tú crees que el Dios lo levantó de los muertos, entonces hay esperanza. Hay esperanza. Hay fe. Porque Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Él es el mismo que la mujer atemorizada la tiraron a sus pies. Y Él estaban todos diciendo, apedréala, apedréala, apedréala. Pero es el mismo Jesús de compasión. Que le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nadie la tiró. Y Él le dijo, mujer, mira, nadie te condena, yo tampoco. Ese mismo Jesús es el mismo hoy. Solo ha cambiado algo. Lo único que ha cambiado es que Él ahora está sentado con total autoridad, todo poder. El diablo tiene cero, Él tiene 100. El diablo tiene cero, Él tiene todo. El diablo no le quedó nada, Él tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y Él está sentado en autoridad. ¿Y saben por qué está sentado? Porque terminó la obra. ¿Y saben por qué está sentado? Porque está descansando. Porque todo lo que tenía que hacer para que se vaya ese cáncer de tu cuerpo, para que seas liberado de esa enfermedad, para que sea restaurado tu matrimonio, ya fue hecho. Y Él tiene tanta fe en lo que Él hizo que se sentó. Ya lo hice. Pruébenme. Pruébenme. Pruébenme, pruébenme si hay algo difícil para mí. Pruébenme, pruébenme hoy día. Puedo hacer desaparecer la diabetes ¡pah! En un clap de la mano. Puedo hacer desaparecer el cáncer así. Pruébenme, estoy vivo. Venid y probad gratuitamente. Vengan, coman, beban, gratis, gratis. Vengan, prueben. Yo ya lo hice, estoy sentado. Y yo me imagino a Jesús sentado. ¿Hay algo difícil? ¿Hay algo difícil? Pero Señor, yo sigo pecador. Mi sangre pagó por ti. Ven, acércate al trono de la gracia. Acércate a mí. ¿Hay algo difícil? Es que mira lo que tengo en mi cuerpo. Yo te hice, yo te conozco. Te puedo hacer un hígado nuevo, un páncreas nuevo, un riñón nuevo. Yo puedo hacer dale vista al ciego. ¡Oh! ¿Hay algo difícil para este Cristo resucitado? A lo mejor tú estás pensando, ay, pero esto es una fantasía, pastor. Para ti es una fantasía. Porque el necio dice no hay Dios. Para ti es una fantasía, para mí no. Pastor, ¿usted ha visto a Jesús? No, pero lo siento, lo he visto en señales, lo he visto en prodigios. Yo sé que está vivo. Yo sé que vive. Yo sé que está vivo. Está tan vivo como Raúl aquí. Está vivo. Toca que está al lado tuyo. Así está vivo Jesús, así mismo. Vamos, tócalo bien, tocado. Tócalo bien, tocado. Y dile, está vivo, dile. Así como te toco a ti, así de vivo está. Ahora, ya me fui para cualquier parte, así que voy a terminar mejor. Ya no seguí la fila, ya no. Pero quiero dejarlos con algo. Quiero dejarlo con algo. Acompáñeme al verso, según tengo aquí. Wow, que esto está demasiado bueno, ¿sí o no? Si yo estuviera enfermo, habría sido sanado en este rato. Acompáñame al verso 9. 9. Me dio sé, pastorcita. Gracias. Oye, esta agua la rellenaron, parece. Estaba hasta arriba. Y habiendo dicho estas cosas, miren bien. O sea, después de enseñarles 40 días, de estar con ellos, darles instrucciones
a los discípulos para que vayan. Los mandó la gran comisión. Les dijo todo eso. Ellos fueron. Ellos obedecieron. Ellos se fueron a meter a ese aposento alto a orar, pero en el día hacían cosas. Iban al templo. Luego se pusieron a orar y vino el Espíritu Santo. Y ellos empezaron a ser testigos. ¡Aleluya! Y sucedió el milagro más grande, que se llama la glosalalia, que ellos pudieron hablar en lenguaje que otros podían entender, porque hay lenguaje humano y hay lenguaje angelical. Algunos hablaron en lenguaje angelical, pero otros hablaron glosalalia. Glosalalia es lenguaje, idiomas. Hablaron en distintos idiomas que la gente que había venido los pudieron entender. Algunos dicen que el milagro sucedió aquí, pero no hay argumentos para decir eso. Lo más claro, el argumento más fiel, es que ellos hablaron en otro idioma. Pero también podían hablar en otras lenguas, porque Pablo habla del lenguaje angelical, que la mayoría de nosotros practicamos. Ahora fíjense en esto. Ellos después de todo eso, dice, y habiendo dicho estas cosas, después de que vieron, viendo, fue alzado. ¡Wow! ¿Cuánto le gustaría ver esa película en Netflix? Ahora, alzado no significa levitar, así como Jesús. Y Jesús empezó a volar así para arriba, así. Y todo. No, fue alzado, casi tomado a la fuerza. Mira lo que dice. Dice, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. El evangelista Lucas dice que Jesús, antes de irse, los bendijo. No lo dicen Hechos, pero lo dice en el Evangelio de Lucas. Dice que antes de irse los bendijo. Ok, es una buena información. Pero aquí nos dice que una nube lo ocultó de la vista de ellos. Además dice algo más. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Mirando. Digan, visible. Se podía ver, díganlo. No lo hizo escondido. No es como en la tumba que quedó la duda, ¿se acuerdan? Ahora, pónganse en el lugar de los discípulos, por favor. Vengan los dos discípulos. Ustedes van a ser Pedro y Judas. Uno de los dos, elijan. Cachipún. No, pero ya Judas ya no estaba santo. Pero miren, piensen en esto. Ustedes están aquí. Ellos estaban con Jesús todo el tiempo. Fueron entrenados con Jesús todo el tiempo. Y de repente Jesús se les muere. Es enterrado. Y durante ese tiempo, los dos, ¿qué pasa? A ver, vamos. ¿Se acuerdan? Triste. Más encima, cobarde. Cobarde más encima. Se fueron a esconder. Tenía que elegir a los dos que hacen mimo. Se esconden. Y Jesús, ¿qué pasa? ¿Y qué creen ellos? Que perdieron. ¿Sí o no? Perdieron. Se fueron. Primera vez se les va el maestro. Se les va. Piensen en ellos, por favor. Pónganse en el lugar de ellos. Se les va el maestro. Tal vez dijeron, hasta aquí llegó todo. Perdimos la esperanza. Pero luego resucita Jesús. Y viene Priscila, ¿puede venir, por favor? Y viene una mujer, agachadita, así caminando. Venga. Y les dice, el maestro ha resucitado. ¿Pero qué hacen ellos? Dígame. No le creen porque es mujer, ¿no? Y las mujeres inventan cosas, ¿sí o no? ¿No? ¿No es por esa razón? ¿Por qué no le creen? Porque son... Increíble, machista, dice el hermano. No es porque son machistas, hermana. Yo sabía, ha sido un tema candente el feminismo. No. ¿Sabe por qué no creen? Porque son incrédulos. ¿Y sabe por qué son incrédulos? Porque tienen miedo. Y cuando la gente tiene miedo, se pone incrédula. Cuando le dan una noticia de una enfermedad grande, les da el temor. Y cuando viene el temor, ya empiezan a creer que nada va a pasar, que ya perdieron y empiezan a despedirse de la gente, porque ya se van a morir, porque creen que se acabó, porque se llenaron de temor y dejaron de creer. Incrédulo, increer, no sé, no creyeron. Lo que le había dicho el maestro, que iba a resucitar al tercer día, no lo creyeron. Se los dijo a la mujer, a ella le apareció Jesús, acuérdense. Ángeles también le hablaron, pero ella se los dijo. No le creyeron. ¿Por qué? Incredulidad significa no creer lo que él dijo. Y él había dicho, voy a resucitar, chiquillos. Ellos habrían estado, ¿cuánto falta, cabrón? ¿Cuánto falta? No había reloj en ese tiempo. ¿Cuánto? Mirando el sol así, ¿cuánto falta? Sábado, la tarde, estamos, dijo que al tercer día iba a resucitar, va a resucitar, porque él lo dijo, él dijo que iba a resucitar y le creemos. Así deberían haber estado. Pero no lo culpamos porque nosotros hacemos lo mismo. Nos dan un mal diagnóstico y no creemos. Nos desesperamos, nos preocupamos, nos llenamos de ansiedad como si no va a resultar porque no le creemos, simple. Ellos tampoco le creyeron hasta que Jesús tuvo que aparecer y hablarle. Y estaba ahí. ¿Qué dijo uno de ellos? ¿Se acuerdan? No, mientras no le meta la mano aquí, no creo nada. Me meta la mano aquí. No hay tanto rollo ahora, pero mamá, cuidado con los zip-packs. No, pues no me meta la mano de robar, por mano. Escuchen esto.
Escuchen esto. Ahí fue la única vez que creyeron. A lo mejor les diría, ah, qué bueno que creyeron. Y Jesús le dijo, un montón de incrédulos, ¿hasta cuánto voy a estar con ustedes? Le dijo, ¿saben qué más? Vayan y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. ¿A quiénes? A los incrédulos le dijo eso Jesús. Los mandó a predicar. Ahora, piensen un poco, se le aparece Jesús a todos ustedes. 40 días con ustedes de nuevo enseñándoles. Y le está enseñando, ¿no? Y le está diciendo, va a venir el Espíritu Santo, lo que yo prometí, Juan el Bautista, ¿se acuerdan Juan el Bautista? Todo lo que le dije. Dice la palabra que él le siguió hablando del reino. La palabra ahí es participio, quiere decir que está constantemente, que siguió hablando, que comenzó en algún momento y siguió hablando del reino. O sea, ¿cuándo comenzó? En el Evangelio de San Lucas, hablar del reino. Y cuando resucitó en estos 40 días, le siguió hablando del reino. Les siguió enseñando. Y ahí estaban ellos. ¡Ay, ahora estamos con Cristo resucitado! No, ahora lo hacemos. ¿Y qué pasa? De repente Cristo, ¿qué pasa con Cristo? Aparece un ángel a este lado, otro ángel, dos varones de blanco, dice, y se lo llevan. Otra vez. ¡Ah, la credibilidad! Pensaron que iba para arriba ya. ¿Dónde está el cable? Tenía hasta cable, todo estaba preparado. Pero piensen un poco, otra vez. ¡Otra vez! ¡Otra vez se le está yendo el maestro! ¡Segunda vez! Pero ahora ya no es igual. Porque ellos ahora ya están ahí. Y se fueron al aposento alto ahora. Y empezaron a orar. Porque ya no eran los mismos de antes. Antes habían llorado y se habían escondido. No lo iban a hacer por segunda vez. Pedro había sido restaurado al ministerio. Todo estaba bien. Y ahora les dijo el Señor Jesús, pero les voy a enviar al Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos? Dice la Biblia que se fueron a orar. Se fueron a orar. Miren lo que dice, ¿quién es ahí, chiquillo? Dice, ¿dónde estaba yo? Acá. Y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, ellos estaban mirando cuando Jesús estaba yendo. Miren para arriba, chiquillo. A los varones, los cuales también le dijeron, aparecieron los dos ángeles. ¿Y qué dijeron los dos ángeles? Varones Galileo, chiquillo. ¿Qué les dijo? Miren lo que les dijo. ¿Por qué están mirando para el cielo? O sea, ¿qué hacen pajareando mirando para el cielo? La iglesia está así hoy día, el Señor ven. ¿Cuándo va a venir el Señor? Están todos mirando para el cielo. Y le dijo, ¿qué hacen mirando para el cielo? Le dice, este mismo Jesús que le dio la instrucción y todo, este mismo Jesús que ha sido tomado para ir al cielo, así vendrá, venir de nuevo. ¡Wow! Gracias, chiquillo. Quédate nomás, Michelle, por favor. Ahora, miren, para terminar, este mismo Jesús, digan el mismo. O sea, ¿de qué están hablando? El ángel le dijo, esto es lo que le dijo al ángel. Presten atención porque no es que nosotros vamos a estar mirando todo y de Jesús va a bajar así, con dos ángeles de nuevo. Y nosotros, qué lindo. Y de repente de una nube, si va a aparecer una nube, y nosotros, No. Lo que está diciendo es esto, miren. Está diciendo, este mismo Jesús resucitado va a volver a venir. Y de la misma forma que se fue, o sea, visible. Escuchen. Visiblemente, donde ustedes lo estaban mirando. El énfasis del predicador aquí es visible, mirar, estar mirando, concentrado mirando. ¿Por qué? Porque está diciendo de la misma forma que ustedes lo vieron irse, visible, no escondido. Algunos dicen, no, vendrá como el ladrón en la noche. La palabra ladrón en la noche tiene que ver con de sorpresa. Va a venir en cualquier momento, pero no escondido como los ladrones. Va a venir de sorpresa. En cualquier momento él va a venir, de sorpresa. Pero cuando venga, todo el mundo lo va a ver. Disculpa, hermano. En el nombre de Jesús, sé sano. Todo el mundo lo va a ver, digan, todos lo van a ver. Diga, todos lo van a ver. No va a ser escondido. Y toda boca va a confesar que Jesús es el Señor. Pero me encanta una frase para dejarle. Este mismo Jesús, gracias, Alba. Este mismo Jesús. El mismo Jesús. El mismo. ¿Cuál mismo? El mismo, pues. El de ayer, el de hoy y por siempre. El mismo, el que sanaba ayer. El mismo que liberta ayer. El mismo que libera ayer. El mismo que salva ayer. El mismo. No hay otro. ¿Por qué? Porque está vivo. No puede venir otro personaje. Porque el que resucitó vuelve. El que resucitó vuelve, capacitó a su iglesia y él sigue trabajando con su iglesia. Hoy día el ministerio de Jesús, ¿cuál es? Buen pastor, dice la Biblia. Intercesor, sumo sacerdote, abogado. Ahí está en el cielo, no están haciendo nada. En el sentido de nada, cuando cada vez que pasa algo, él dice, aquí está mi obra pagó por eso.
mi obra pagó por eso. Y su sangre sigue tan vigente como el día de ayer. Aleluya. Amén. 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 Entonces se da cuenta qué conejo ni ocho cuartos. Qué huevito. Lo hemos reducido a eso. ¿Se ha dado cuenta? Navidad la redujimos a Papá Noel. El viejito pascuero. Cuando estaba naciendo el Salvador del mundo. Qué buen trabajo hizo el diablo ahí, ¿no? Y ahora lo ha reducido a huevitos y a un conejo. Cuando realmente lo importante es que ha resucitado el mismo de ayer y que puede, y que esa es la garantía, esa es la esperanza que tenemos. Gracias, Alba. Esa es la garantía y la esperanza que tenemos. ¿De qué? De que hay esperanza. Que Él vive en nuestra esperanza. Porque Él vive, nosotros vivimos. Aleluya, gracias, Michelle. Aleluya. Aleluya. Nuestro Rey vive y lo puede demostrar. Esta mañana es una mañana para demostrarlo. Todos sus ojos cerrados, por favor. Vamos a orar. Y antes de orar, pregunto a todos los que están ahí con sus ojos cerrados. Si hubiese alguien aquí que nunca le ha dado su vida a este Rey maravilloso, que nunca le ha entregado su vida a este Rey resucitado, a este Cristo que está vivo, que se fue pero vuelve, no está muerto, sigue vivo, va a volver nomás. Fue a preparar casa para nosotros, fue a preparar lugar para nosotros, pero dijo, pero voy a volver a ese Cristo. Si tú nunca le has entregado tu vida a Él, si nunca has decidido que Él sea el Señor de tu vida, si nunca has recibido el perdón de todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, a través de la obra terminada en la cruz, este es el día para que vengas a Él. Este es el día para que reconozcas que Jesús es el Señor y que vive. Este es el día que ha hecho el Señor. Si nunca lo has hecho antes, si nunca has tomado esta decisión y quieres tomarla hoy, ahí donde estás, simplemente levántame una mano y yo voy a saber que tú quieres tomar esa decisión el día de hoy. Alguien rápidamente decide por Jesús hoy. Alguien dice, yo quiero a Jesús en mi vida. Alguien, allá atrás, uno, allá atrás, acá otra persona, acá atrás otra persona. Todas las personas que están levantando su mano, párense de su asiento y vengan, vengan rápido. Vengan, 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 vengan. Vengan a recibir a Jesús. Vengan a recibirlo en sus corazones. Vengan, vengan. Vengan, vengan, de todas partes, de todo lugar, vengan, 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 de todo lugar, vengan, 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 las puertas están abiertas, las puertas están abiertas, las puertas están abiertas, las puertas están abiertas, que tienen que ser más rápido, las puertas están abiertas, aleluya. Vamos a orar allá abajito, vengan, pero queríamos reconocerlo, vamos, gloria a Dios. Iglesia, tire su mano hacia acá. ¿Quién más viene a ayudarme acá? Aleluya. Hallelujah.